Antonio Rosario. Bueno, mi gente, estamos aquí. El primo Michael hizo un video y no lo encuentro por ningún lado. Hoy es que estamos a miércoles 18 de mayo. Estoy aquí con la prima Ana. Tendré los documentos de la familia por aquí. Y nada, el primo Michael andaba por aquí, se me fue ya. Ya ustedes saben, se le quiere mucho. Apoyen el proceso. Traten de completar todos los documentos de ustedes lo más posible, de las actas de funciones de sus ancestros hasta donde lleguen, y también la acta de funciones de los patriarcas para que sepa de dónde viene su ancestro. O sea, si el filio payano viene de los ancestros, el filio payano tiene que tener un documento de acta de función o acta de nacimiento desde abajo, porque tenemos que estar lo más completo posible con toda la cédula. Y según Ana, nada más tiene que haber un... Si, ¿cómo decir? ¿Papá murió, no tienen que traer costalitis de todo el mundo? No, es una sola costalitis porque están toditos, se supone, atrás. Ahora, si muere uno de los tíos, traen los hijos que siguen sucediendo a ese tío que murió. Aparte, y si no tienen costalito, ya van a tener que traer de fallecido. Sí, y la cédula de ellos. Sí, mira lo que pasa. Sí, van ocho y sacan la documentación. Ya los ocho tienen su costalito. Pero se murió uno de los ocho, quedan hermanos, pero quedan los hijos del que murió. Okay. Traen la defunción de que murió, la copia de su cédula y la acta de nacimiento de cada hijo que dejó ese difunto. Entonces yo lo anexo al grupo que quedaron vivos de los tíos. Bueno, pues ya ustedes saben, seguimos y pregunten.